Te doy la bienvenida a la parte 11 de la guía de trofeos de Demon's Souls. Este video es el más importante de todos. Aquí es donde vamos a decidir si vas a obtener o no el platino. Si puedes hacer todo lo que te voy a mostrar como te lo estoy mostrando, ya con eso prácticamente tienes el platino en la bolsa. Todavía después de eso vamos a manipular nuestro archivo de guardado todavía un poco más, pero aún así ya lo que sigue ya es más sencillo. El punto es que este video sí lo tienes que seguir al pie de la letra. Ten mucho cuidado. En este punto sí vamos a afectar ya la tendencia de nuestro personaje. Recuerda que se pueden afectar las tendencias de los mundos y de nuestro personaje. En el video anterior ya empezamos a afectar un poco la tendencia de uno de los mundos, pero en este sí ya la vamos a manipular por completo. El objetivo final de este video es manipular la tendencia de nuestro personaje para que se vuelva blanco puro. Eso es lo que nos interesa, que nuestro personaje se haga blanco puro. La tendencia del personaje se afecta al matar NPCs amistosos o al matar fantasmas negros. Si matas fantasmas negros, los NPCs fantasmas negros, porque ya hemos visto que hay enemigos genéricos, por así decirlo, que se vuelven fantasmas negros, en especial ya vimos a los enemigos que son como pulpos en la Torre del Atria, en fantasmas negros, pero hay NPCs que también se vuelven fantasmas negros. Si matas a esos NPCs vas a contribuir a que la tendencia de tu personaje se vuelva blanco puro. Pero para que esos NPCs aparezcan tenemos que tener la tendencia de todos los mundos en negro puro. En el video anterior terminamos con la mayor parte de los eventos de blanco puro que necesitábamos para la obtención de los trofeos y algunos objetos que nos iban a servir para ello. Y ahorita lo que vamos a hacer es ir al revés. Vamos a mandar a todos los mundos a tendencia negro puro. Para eso necesitamos morir como humano en todos los mundos por lo menos 7 veces para que baje la tendencia del mundo a negro puro. Y al final eso nos va a llevar a que aparezcan NPCs rojos, fantasmas negros, para que los podamos eliminar y eso contribuye a que nuestro personaje se empiece a volver blanco puro. Entonces eso va a ser lo más principal, lo más esencial en este video y esto sí es muy, muy importante. Si no has seguido estos videos en secuencia, tal vez no te va a salir exactamente como te lo estoy mostrando, porque sí hemos estado construyendo esto desde el principio. Todo lo que hicimos en los 10 videos anteriores nos han llevado a esto. Recuerda que hemos estado jugando todo el tiempo sin conexión offline. Y vamos a seguirlo haciendo. Después de este video ya no va a importar porque ya vamos a estar o ya vamos a tener lo que necesitamos. De hecho, en el siguiente video todavía vamos a manipular un poco la tendencia del personaje, pero yo te voy a explicar bien en qué momento. Pero ya después de eso ya no va a importar si eres o si estás o no jugando más bien en línea. Entonces, el punto es ese. No voy a dejar de enfatizarte que este es el video más importante de toda la guía. Tienes que hacerlo así como te lo estoy diciendo. Va a haber un punto en el que tenemos que estar manipulando el archivo de guardado y de hecho lo vamos a hacer desde el principio para que subas tu archivo de guardado a la nube y dejes ese archivo ahí. Yo te voy a ir explicando en qué momento vamos a subir el archivo, en qué momento lo tienes que dejar, en qué momento lo tienes que volver a bajar, pero sí es muy importante que lo hagamos. No creo que en este momento no tengas conexión a PlayStation Plus como para no poder subir tu archivo de guardado a la nube. Si tienes, y es muy importante eso, ojo, si tus ajustes de PlayStation están como que tus archivos de guardado se suban automáticamente a la nube de PlayStation Plus, apaga eso para que no nos eche a perder nuestro archivo. Por favor, es muy importante. Va a haber momentos en los que vamos a regresar a un archivo antiguo. Entonces, no es para nada bueno y te va a afectar muchísimo si el sistema por sí solo vuelve a subir el archivo a la nube. Entonces, si tienes activado esa opción de que el solito el PlayStation sube los archivos de guardado a la nube de PlayStation Plus, desactívalo para que te puedas manipular en qué momento tú quieres subir o bajar ese archivo. Esto sí es muy importante, otra vez, no me voy a cansar de decírtelo, este es el video más importante de toda la guía. Si te sale así como te lo voy a mostrar, ya prácticamente con eso tienes el platino. Pero bueno, ahora sí, sin más que agregar, vamos de lleno a la parte 11 de la guía de trozos de Demon's Souls. Muchas gracias por ver el video y espero te sirva. Lo primero que vas a hacer antes de siquiera empezar es subir tu archivo de guardado a la nube y por favor ahí déjalo. Voy a ser muy insistente en eso. No toques el archivo de guardado que vas a subir a la nube hasta que yo te lo mencione. Este video sí va a ser bastante delicado. Hay muchas formas de echar a perder esto. Entonces ten mucho cuidado. Sube el archivo, ya no lo toques. Algo que nos va a servir mucho para movernos rápidamente, no hay límite de tiempo en nada de lo que vamos a hacer, pero nos va a servir para aligerarnos un poco la vida, es el fragmento de archipiedra, aunque también tienes en tu inventario un objeto que se llama el anillo nexial.
Ambos objetos hacen exactamente lo mismo, la diferencia es que el anillo nexial tiene la desventaja de que te quita todas las almas que tengas en ese momento. No hay ningún problema si lo usas, las almas en este punto ya las puedes farmear muy fácilmente y no creo que tengas tantas como para no querer perderlas, aún así no es obligatorio. Otra de las opciones es que tienes el fragmentos de archipiedra con patches, él también las vende, cuestan 5.000 cada una. Si vas a comprar, no compres más de una, más adelante vamos a hacer un intercambio con el cuervo que nos va a dar 5 de estos fragmentos de archipiedra. Entonces también no es necesario que andes farmeando para comprarlas, no es obligatorio. Pero bueno, vamos a empezar a afectar la tendencia de los mundos. Vamos a ir primero al mundo 3, a la Torre de Latria. Me transporté a 3-2, nada más porque es muy fácil morir ahí. Ahorita ya debes de estar en forma de humano porque en el video anterior matamos al penetrador y eso te convirtió en humano. Entonces vas a morir en la Torre de Latria, donde tú quieras, te digo, lo más fácil es aquí porque tienes luego luego la archipiedra y caes ahí a tu muerte en forma de humano 7 veces. Ahorita ya te moriste una por el que ya venías de forma humano del penetrador. Vas a hacerlo otras 6 veces. Cada vez que regreses a este punto utilizas una piedra de ojos efímeros, recuperas tus almas, te vuelves a tirar. Usas piedra de ojos efímeros, recuperas tus almas y te vuelves a tirar así 7 veces. No te voy a mostrar las 7 veces aquí para no aburrirte, pero el punto es que lo hagas 7 veces. Eso lo que va a hacer, si te estás muriendo en forma de humano, acuérdate, no te vayas a tirar en forma de alma o de espectro. Tienes que usar la piedra de ojos efímeros para volverte a ser humano y que puedas bajar la tendencia del mundo. Es lo que estamos haciendo ahorita, es nuestro objetivo ahorita, poner el mundo 3 en tendencia negro puro. Ahora mira, esta fue la vez 7 que lo hice. Si tú te metes a ver la tendencia de tus mundos, vas a decir, oye, pero si ya me gasté mis 7 piedras de ojos efímeros, mis 6 piedras de ojos efímeros y la tendencia sigue en blanco, ya me morí 7 veces, ¿algo hice mal? No, la tendencia de los mundos se restablece o se afecta cuando te transportas o regresas al nexo. Entonces mira, ahora regresamos al nexo y mira la tendencia. Puedes confirmar que ya es negro puro cuando el ojito se hace negro, pero adicional está como que sacando chispas rojas. Cuando está como que titilando esas chispas rojas es tu confirmación de que ya está en negro puro. Ahora ten cuidado porque todos los mundos o todo el momento en que estés jugando en negro o negro puro, el juego se vuelve más difícil. Vamos a regresar otra vez al mundo 3, pero ahora 3-1 a Prisión de la Esperanza. Te voy a dejar todo el recorrido completo para que no te pierdas, pero te acuerdas que aquí había un NPC que era un fantasma azul y lo liberamos con una llave especial que obtuvimos en la tendencia blanco puro. Ah, pues ahora en negro puro ese espectro se va a volver negro, entonces hay que derrotarlo. Como te comentaba al inicio del video, nuestro objetivo principal ahorita va a ser llevar a nuestro personaje a tendencia blanco puro, al personaje, no a los mundos. Para tú llevar a un personaje a blanco puro tienes que eliminar espectros negros. Tenemos uno en cada uno de los mundos, entonces vamos, nuestro objetivo principal ahorita va a ser llevar a todos los mundos a tendencia blanco puro y eliminar a los 5 fantasmas negros que hay ahí. Vamos a ir, digamos, contra 5 jefes opcionales, si los quieres llamar así. Pero necesitamos que el mundo esté en negro puro, por eso nos morimos 7 veces. Adicional, cuando el mundo está en tendencia negro puro va a aparecer un enemigo especial que se llama el demonio incoloro. Ese enemigo solo aparece si el mundo está en negro puro y aparece en distintas ubicaciones en cada uno de los mundos. O sea, no es como que digamos en todos los mundos está en X lugar, ¿no? Cada uno de los mundos tiene un lugar específico donde aparece ese demonio incoloro. Hay uno por cada uno de los mundos, entonces hay 5 demonios incoloros y cuando los matas te dan la alma demoníaca incolora. Esa es la alma más rara que puedes obtener en el juego y necesitamos 5. Ahora, adicional, hay 2 que te intercambia el cuervo por unos objetos en el mundo 4, entonces puedes tener 7. En cada una de las pasadas por Demon's Souls puedes tener solamente 7 almas incoloras. Para efectos de esta guía vamos a obtener 5, pero para efectos de trofeos solo necesitas 3. Ahorita te lo explico un poquito. Ya llegamos con el fantasma negro, mira, ya se hizo rojo, o fantasma negro como los denomina el juego. Mi mejor recomendación es que utilices la lluvia de fuego y intentes estar muy muy alejado de él, o lo más que te permita la magia para poder seguirlo teniendo fijo y seguir, mira, porque si se para, párate tantito para tú seguir haciéndole daño y que no pierdas la fijación del enemigo y puedas seguir atacándolo. Entonces yo te recomendaría que lo lleves desde donde lo encontraste y lo empieces a regresar como por donde vienes y lo vuelvas a regresar. Mira, esto es un poco complicado aquí, pero te vuelves a regresar. Son pasillos muy muy estrechos, pero es mejor moverse o estarlo enfrentando aquí para que, como él, si te das cuenta, ya va, una o dos veces ya me intentó pegar y su báculo está contra una pared y se rebota. Eso es más o menos lo que estás intentando hacer. Ten mucho cuidado porque este NPC es muy muy fuerte. Con un golpe que te dé te va a matar si eres este personaje por la construcción que traemos.
O sea, con un solo golpe, nada más con que levante su arma te va a fulminar. Entonces ten mucho cuidado con este personaje, si es bastante peligroso. Hazlo así. Estamos utilizando la lluvia de fuego simplemente porque es el hechizo que nos permite movernos, digamos, un poquito más ágil que todas las demás magias. Porque recuerda que cuando utilizas una magia, en el momento en que la lanzas, el personaje se vuelve vulnerable. Entonces es muy complicado moverse así con este personaje. No estoy cortando para nada la batalla contra este NPC, justo para que veas más o menos cómo se desenvuelve y todo lo que tienes que hacer. Así lo voy a hacer con los otros cuatro espectros rojos o fantasmas negros, para que veas cómo se desenvuelven estas batallas. Esta es una de las más complicadas, nada más por eso, porque nuestro personaje no tiene como que demasiada fuerza física o una buena armadura que te proteja de los ataques de él. Su báculo va a penetrar tu escudo, entonces ni siquiera lo intentes. Llévalo así, te digo, mira, no he cortado para nada la batalla con él y eso es todo lo que dura. O sea, tampoco te vas a tardar tanto, nada más es tener cuidado, conocer los pasillos, saber en qué momento volverlo a esquivar, llevarlo hacia el otro lado y lo matas. Te va a dejar una arma, esa arma no nos interesa, o sea, ya estamos aquí, llévatela, pero para efectos de nuestro personaje y nuestra construcción, incluso de trofeos, no te sirve para nada, nada más pues nos las dio de recompensa. Pero vamos a ir con el demonio en color, pero muy muy importante, vamos a regresar hasta abajo y vamos a ir a la capilla, de la capilla vamos a subir a la torre del atrio superior y de ahí vamos a empezar a movernos. El camino ya lo estoy medio cortando porque estoy bajo el entendido de que ya conoces las áreas, pero el punto es que llegues hasta abajo, de ahí donde estábamos del NPC, baja las siguientes dos sets de escaleras y llegas aquí. Vamos a ir al mundo 3-2 y a la primer torre donde tiramos la cadena que tiraba al corazón, ¿te acuerdas? Pero muy muy importante, no toques la archipiedra, no te teletransportes al nexo, no te teletransportes de una archipiedra, por ejemplo, de 3-1 a 3-2, porque en el momento en el que tú te vayas a teletransportar vas a hacer lo mismo que cuando lo mandamos a negro puro, afectar la tendencia. La tendencia se afectó en este momento en el, bueno, no ahorita porque no te has teletransportado, pero se afectó porque mataste un fantasma negro. Matar a un fantasma negro en cualquiera de los mundos hace que la tendencia del mundo se mueva hacia blanco. Entonces, si tú ahorita tocas la archipiedra y te teletransportas a donde sea, aunque no sea el nexo, la vas a mover hacia blanco y vas a perderla negro puro y vas a tener que volver a usar piedras de ojos efímeros. Por eso tienes que tengas mucho cuidado con lo que estás haciendo. Va a ser una caminata larga, sí, pero es mejor porque si no vas a perder tu tendencia negro puro y vas a tener que consumir más piedras de ojos efímeros y las tenemos contadas. Entonces ten cuidado. El punto ahorita es regresar a la primer torre donde tiramos la primer cadena que afectaba al corazón ese que estaba ahí en la torre del Atria. Vamos a subir hasta arriba. No hasta arriba porque hasta arriba porque en esta escalera ya no tienes, como ya no es blanco puro, ya no va a aparecer la plancha esa de madera que te dejaba pasar. Aquí a la derecha acuérdate que hay un NPC que está encerrado, ahí déjalo, todavía no le vamos a hacer nada, no lo toques, ese no le hagas caso ahorita, ahí déjalo, no lo afectes. Vamos a bajar por la jaula que está aquí, recuerdas que esta jaula te lleva todo hasta el fondo de la torre al pantano de sangre, la vamos a tomar así como nos lleva y aquí hay dos cosas muy muy importantes que vamos a hacer aquí abajo. Primero, de inmediato llegas abajo, te vas a ir por la parte de atrás. ¿Te acuerdas que allá atrás había un enemigo que es esas como bolas que están llenas de cadáveres? O sea, lo que son un montón de cadáveres y es en una bola, te lanzan magia. Allí atrás de él, la voy a matar nada más para efectos de que te pueda explicar lo que estamos haciendo sin que me esté molestando, pero si no la quieres matar no hay ningún problema. Lo único que vas a hacer es tomar el objeto que está detrás de él. Detrás de ese enemigo hay una columna y detrás de esa columna hay un nuevo objeto. Ese objeto es un anillo, el anillo empapado. Ese anillo solo aparece ahí si el mundo está en tendencia negro puro. Si el mundo no está en tendencia negro puro, ese objeto no va a estar ahí. Y por eso te decía que es muy importante que no te teletransportes, no te vayas al nexo, no toques una archipiedra, no uses un fragmento de archipiedra, no hagas nada. Aquí tienes que llegar caminando manualmente, porque como ya matamos a un fantasma negro, si te regresas o te teletransportas a cualquier lado, la tendencia del mundo va a subir a blanco, entonces necesitamos que siga en negro puro. Este anillo no va a aparecer aquí si la tendencia ya está en otra cosa que no sea negro puro, entonces ten mucho cuidado. Y ahora nos falta, mira, te digo, sigue en negro puro. Y ahora nos falta matar al demonio en color. Este es un nuevo enemigo, no lo conocemos, es la primera vez que lo vamos a ver. Vas a regresar a donde estaban las jaulas por donde venimos y vas a seguir el camino como te lleva normalmente en nivel. Te digo, lo voy a estar cortando un poquito para no aburrirte porque ya sabes cómo moverte aquí. El punto es que llegues a esta parte, y mira, aquí está la primera de las diferencias de cuando estamos en mundos negros puros. Ya hay enemigos, variantes de los enemigos que estaban aquí antes, pero en fantasmas rojos. Ya ves que ya habíamos visto estos fantasmas rojos con los pulpos aquí mismo en la Torre del Atria, pero ahora ya va a haber más variantes de esas y son enemigos más poderosos que su versión base, entonces ten mucho cuidado.
Van a seguir teniendo sus mismos ataques y patrones, pero van a ser un poco más fuertes que el enemigo normal. ¿Te acuerdas que aquí recolectamos un anillo? Mata a estos dos y ahora vas a ver un tercer enemigo. Este es nuevo. Este es el demonio en coloro. No te va a hacer nada, no es hostil. Con un solo golpe se muere, no te preocupes. El punto es que si no está aquí ahorita es porque ya algo hiciste mal. El mundo tiene que estar en tendencia negro puro para que este enemigo esté aquí. O sea, si ya recolectaste el anillo, seguramente sí lo vas a encontrar. Pero si no viste el anillo, es porque obviamente no vas a ver a este enemigo aquí. Este enemigo, cuando lo matas, te da el alma demoníaca incolora. Solo hay 7 de esas almas en todo el juego. Y solo la puedes tener 7 por pasada. Entonces, esta es la primera. Te digo, para efectos de esta guía, vamos a recolectar 5. Para efectos de trofeos, solo necesitas 3. Hay 5 por cada uno de los mundos, es decir, una por cada mundo. Ahorita esta es la primera, la del mundo 3, y hay 2 que puedes obtener por intercambios. Entonces es muy importante esa alma, no la vayas a consumir. Es el alma más rara de todo el juego, no la utilices. Ahorita más adelante te voy a decir para qué nos van a servir y cómo manipular el uso de esas almas. Entonces ahora sí, regresa al nexo con el anillo nexial, con el fragmento de archipiedra. Si quieres ir caminando a un archipiedra y transportarte también se vale, no hay ningún problema. Y mira, ahorita está en negro puro. Cuando tú matas a un fantasma negro y al demonio en coloro, el mundo se va a mover a blanco. Y mira, vas a ver ahorita lo que va a pasar. Ahorita viste que estaba en negro puro. Ya matamos a un fantasma negro y a un demonio en coloro. Y ahora, cuando revisamos la tendencia del mundo, otra vez ya se volvió a mover a blanco. Y el matar a un demonio en coloro hace que la tendencia se mueva mucho a blanco. Y mira, o sea, ya casi está otra vez en blanco puro. No está en blanco puro como tal, pero ya está a un punto paso de blanco puro. Entonces, por eso te digo que cuando afectes la tendencia de los mundos, no te re regreses al nexo de inmediato porque se va a restablecer. Ahí es donde como que hace esa afectación hacia los mundos cuando te teletransportas en cualquier piedra o cualquier archipiedra. Entonces, ya terminamos con la torre del Atria. Eso es todo lo que teníamos que hacer, tanto en tendencia blanco puro como en negro puro. Vamos a ir ahora al mundo 4. Vamos a hacer lo mismo, pero aquí hay otras cosas importantes que vamos a hacer. Vamos a hacer nuestros últimos intercambios con el cuervo. Ahora sí, llévate la moneda de oro que ya habíamos farmeado en el video anterior. Si no la tienes aún, puedes ver el video anterior para que veas cómo se farmea o de dónde se obtiene. Llévate un trozo de piedra opaca y un fragmento de piedra opaca. Estos son opcionales, pero cuando tú le intercambias al cuervo, estos objetos te van a dar objetos que nos van a servir. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos da, pero llévate un trozo y un fragmento de piedra opaca. Debes de tener por lo menos uno de cada uno. Solo necesitamos uno de cada uno. No te lleves más. No te va a servir si te llevas más, entonces no te preocupes. Llévate también la espada Makoto. Ahora sí la vamos a utilizar. El hacer la misión secundaria de esta espada te va a dar un trofeo. Ahorita lo vamos a hacer. Llévate la espada y vamos a llevarnos otros dos objetos más especiales. Un talismán de Dios. Yo te mostré las ubicaciones de dónde están. Ya deberías de tener dos, entonces no hay problema que pierdas uno. Y una máscara de oro. Bueno, nada, deberías de tener una. Esa máscara de oro la obtuvimos en la Torre del Atria. ¿Te acuerdas que cuando terminamos de tirar el corazón hasta el fondo, fuimos a esa parte de la Torre del Atria hasta abajo y ahí obtuvimos la máscara de oro? En el mismo lugar donde tenías el anillo de la avaricia. Entonces llévate la máscara de oro, el talismán de Dios, un fragmento de piedra opaca, un trozo de piedra opaca, el arma Makoto y una medalla y la medalla de oro. Ahorita, si no tienes la medalla de oro, te digo, en el video pasado te enseñé a farmearla. Si todavía no quieres hacer ese farmeo, no hay ningún problema, lo puedes hacer más adelante. Solo recuerda que lo tienes que hacer y que te va a dar un anillo el tener esa moneda de oro. Y hazlo antes de que termines el juego, antes de que te vayas al New Game Plus, para librarnos de eso en este momento. Entonces vamos a ir a 4-1 al Santuario de las Tormentas otra vez. Ya traes la Makoto en tu inventario. No te vayas a acercar todavía a este NPC, al ninja, al samurái que está aquí a la derecha. No te vayas a acercar todavía. Vamos a activarlo, sí, pero todavía no. Porque aunque te le acerques y le digas que no le quieres dar la espada, con el simple hecho que él ya sepa que tienes la espada contigo, te va a empezar a atacar. Entonces todavía no lo hagas. Ahorita regresamos, no te preocupes, ahorita lo vamos a hacer ya. Entonces, llévate todo el camino así hasta donde llegas con el cuervo. Te digo, me estoy saltando un poquito esto porque ya conoces estos mundos. No te quiero aburrir con todo el recorrido porque al final lo vas a tener que hacer. El punto es que vamos a regresar con el cuervo y vamos a hacerle nuestros últimos intercambios. El cuervo tiene una lista de intercambios muy amplia, muy variada. Si quisieras seguir experimentando a ver qué te da, o quieres buscar qué es todo lo que puedes obtener con el cuervo, adelante. Pero ahorita, para efectos de todo lo que necesitamos, vamos a intercambiar los objetos que nos acabamos de llevar. Entonces recuerda, lo primero que le vamos a intercambiar es la moneda de oro.
Acuérdate, no le ves usar ni descartar, es soltar. Si no la vas a perder, acuérdate, soltar. La dejas ahí, nos salimos del juego, al menú principal, volvemos a cargar nuestro archivo así tal cual, así como lo estás viendo, así hazlo. O sea, no tienes que ni salir al menú principal, ni cerrar el juego, no, no, nada, salir, regresar y ya te va a cambiar el objeto. Te lo va a cambiar por un anillo, el anillo de escamas disparejas. Ese anillo solo se obtiene aquí y solo así, dándole una medalla de oro. Acuérdate, es importante. El anillo de escamas disparejas solo se obtiene en un intercambio con el cuervo. Entonces ten cuidado, ese ya lo. Si te digo, si no quieres hacer el farmeo ahorita, no hay ningún problema. Y ahora, el talismán de Dios. Si le das un talismán de Dios al cuervo, a cambio te va a dar un alma de demonio en Colora. Y te digo, son de las almas más raras del juego. Pero alma demoníaca incolora. Entonces aquí es donde vamos a obtener la segunda alma demoníaca incolora. Ya obtuvimos una en la Torre del Atria por matar al demonio incoloro allá. Aquí vamos a obtener la segunda de ellas. El alma demoníaca incolora. Acuérdate que solo hay siete en todo el juego. Hay una en cada uno de los mundos por vencer al demonio incoloro y dos con los intercambios del cuervo. La siguiente alma demoníaca incolora es por darle la máscara de oro. Si le das la máscara de oro al cuervo, él te la va a cambiar por otra alma demoníaca incolora. Vamos a hacerlo también. Le dejas el objeto ahí en el suelo, acuérdate soltar, no descartar. Te sales al menú principal del juego, regresas, cargas y vas a ver que ya te intercambió el objeto. Y ahora, con las piedras opacas. Si le das la piedra opaca y el fragmento, bueno, el trozo de piedra opaca y el fragmento de piedra opaca, el primero lo que vamos a hacer es intercambiarlo para que nos dé un objeto especial para nuestro personaje. Si tú le das un trozo de piedra opaca al cuervo, te va a dar un objeto especial que al consumirlo hace que tu arma se vuelva más poderosa mágicamente hablando. Y eso le va a servir muchísimo a nuestro personaje. Este objeto yo no te había comentado que lo utilizaras. Ya has de tener algunos en tu inventario. No los uses todavía y bueno, no sé si ya los hayas usado, pero al menos ten estos. Estos sí los vamos a utilizar, te va a dar 10. Esos los vamos a utilizar porque le va a dar mucha potencia mágica a nuestro personaje y por la construcción que traemos nos va a servir muchísimo este objeto en el New Game Plus, porque acuérdate que cuando vuelves a empezar el juego por segunda, tercera, cuarta, quinta y así, hasta la séptima ocasión el juego sigue subiendo de dificultad. Entonces nos va a empezar a servir. Y cuando le sueltas el otro pedazo de piedra opaca, te va a dar 5 fragmentos de archipiedra. Por eso te decía que no es tan necesario que gastes con parches el comprárselos. No vamos a necesitar más de 5 y ni siquiera nos vamos a consumir los 5. Tampoco los vamos a estar utilizando mucho. Pero aquí es la opción de obtener fragmentos de archipiedra. Recuerda, solo puedes hacer los intercambios con el cuervo una vez por objeto. Si ahorita tú le quisieras dar otros fragmentos de piedra opaca y otros trozos de piedra opaca, ya no te los va a volver a intercambiar. Solo puedes hacerlo una sola vez por objeto. Ya no puedes volver a tener otra vez otro anillo. Ya no puedes volver a tener otra vez almas incoloras, ya no se puede. Solo te acepta el mismo objeto una sola vez por pasada. En el New Game Plus ya te podrás hacer otra vez los intercambios si es que quisieras. Ahora sí, regresa hasta el principio del nivel, utiliza una piedra de ojos efímeros y ahora sí interactúa con este NPC. Va a ver que ya traes la Makoto en tu inventario. Te va a preguntar si se la quieres dar. Dile que sí se la vas a dar. Te va a empezar a atacar. No te preocupes. Y aquí por simplemente darle la espada te vas a desbloquear el trofeo digno de la espada. Que es precisamente por terminar esta misión secundaria. Ahora, por favor, no lo mates. Nos convertimos en humano precisamente para permitir que nos matara. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la Torre del Atria. Vamos a bajar el mundo a tendencia negro puro. Y por eso utilizamos una piedra de ojos efímeros. Entonces esta es la primera ocasión en la que nos vamos a morir en el mundo 4. Entonces ya llevamos una de 7. No hay ningún problema. Mira, ahorita vas a regresar a la archipiedra porque reviviste. Si quieres recuperar tus almas, yo lo que te sugiero que hagas es que te salgas al nexo. O bueno, regreses a donde quieras o te transportes a otra archipiedra como tú gustes. Y te vuelvas a meter aquí. Eso va a hacer que el NPC desaparezca. Si no te sales o no reinicias el mundo, él va a seguir ahí y te va a seguir atacando. Entonces regresamos al nexo simplemente para que desaparezca y volvemos a entrar. Ahora, por favor, otra vez, no vayas a matar a ese NPC. Yo sé que es hostil. Igual que Patches nos hizo la vida imposible. Pero no lo mates. Porque cuando tú matas a NPCs humanos, la tendencia de tu personaje se baja hacia negro.
y ahorita lo que queremos es subirla hacia blanco puro. Entonces no vayas a matar a ningún humano, por eso también no hemos matado a ningún NPC, porque eso va a empezar a hacer bajar tu tendencia hacia negro puro y ahorita no queremos hacer eso. Si lo vamos a hacer, ahorita no. Entonces vamos a matarnos otras 6 veces aquí en el mundo 4 para bajar la tendencia a negro puro. Vamos a ir a 4-2, vamos a hacer lo mismo. Utilizas la piedra de ojos efímeros, te vas hasta el fondo, te tiras por el abismo que hay ahí y ya. Lo puedes hacer, insisto, igual que la Torre del Atrio, lo puedes hacer en el lugar que tú quieras del mundo 4. Solo te tienes que morir 7 veces, no te vas a morir más de 7. Recuerda que nos mató una vez el NPC y ahorita ya vamos a empezar a usar otras 6 veces con este lugar. Te digo, te puedes morir donde tú quieras, no hay ningún problema mientras sea dentro del mundo 4. Y solo 7 veces, no te vas a morir más de 7 veces. No malgastes tus piedras de ojos efímeros, solo necesitamos morir 7 veces. Después de la séptima ocasión, vamos otra vez al nexo para que se restablezca la tendencia del mundo, bueno, se afecte la tendencia del mundo y te vas a dar cuenta de que ya está en negro puro. Te acuérdate, confirmas que el mundo está en negro puro cuando el ojito del mundo ya está en negro y aparte tiene esas chispas rojas saliendo. Cuando está titilando de esas chispitas rojas es donde confirmas que el mundo ya está en negro puro. Entonces, cuando ya está en negro puro, el NPC de la katana ahora va a ser un fantasma negro. Y ese es el siguiente. Ese es nuestro segundo mini jefe o subjefe, digámoslo así. El siguiente fantasma negro que vamos a derrotar va a ser en el mundo 4-1. Ahí mismo donde le diste la katana, ahí mismo va a estar. De inmediato llegas, va a empezar a ser hostil contigo. La ventaja que tenemos ahorita es que el escudo que traemos absorbe el 100% del daño que hace su katana. Es muy difícil que te rompa la defensa, al menos de que tú quieras que lo haga, porque acuérdate que si te sigue dando ataques, 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 te va a romper la defensa. No utilices magia porque es muy ágil, te las va a estar esquivando a cada rato. Y sí puede ser, digamos, es una batalla más versátil de espada porque tu escudo te va a proteger mucho. Ten cuidado, también eso muy importante, la espada que traemos después de cierta cantidad de ataques empieza a aplicar daño de hemorragia. Y si el NPC se muere por hemorragia, el fantasma negro se muere por hemorragia, no te va a servir porque lo que tienes que hacer es tú matar a 5 personajes o a 5 fantasmas negros para que tu personaje se haga blanco puro. Otra cosa importante es que el demonio incoloro del mundo 4 está donde farmeamos la piedra de cuchilla pura. Si quisieras tenerla, tendrías que caminar desde este punto hasta donde farmeamos la piedra de cuchilla pura. Y es muy largo el camino. No lo voy a hacer porque te digo que nosotros solo necesitamos 5 de ellas. Y sí hay forma de obtenerlas. Este es el camino, uno de los más largos para obtener la piedra, la alma demoníaca incolora. Entonces no lo voy a hacer nada más porque está muy lejos. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Recuerda, no te teletransportes después de que mataste al fantasma negro porque eso va a afectar la tendencia del mundo y ya no vas a poder. Se va a desaparecer el demonio incoloro. Entonces no lo hagas. Si quieres ir por esa, o sea, si quieres tener las 7 almas incoloras, demoníacas incoloras, tendrías que hacerlo después de que mataste al fantasma rojo sin salirte del mundo. Ya estamos empezando a afectar la tendencia de nuestro personaje. Mira, ya se ve un poquito más brillosa. A lo mejor ahorita no se distingue tanto, pero ya está empezando a subir hacia blanco puro. Vamos ahora al quinto mundo, al Valle de la Corrupción. Y vamos a matarnos igual, lo mismo, 7 veces. El lugar más sencillo para hacerlo es en el mundo 5-1. Luego de que empieza aquí tienes un vacío, te tiras y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vas a revivirte con una piedra de ojos efímeros, vas a recuperar tus almas, te vas a volver a tirar, otra vez te vas a revivir y así 7 veces. Recuerda, solo 7 veces. No necesitamos que lo hagas más, no desperdicies tus piedras de ojos efímeros porque las tenemos contadas, recuerda. Las puedes farmear, pero no tiene caso que pierdas tiempo en eso si ya tenemos una muy buena cantidad y lo que necesitamos. Vamos a necesitar otras pocas, pero ahorita vamos a obtener algunas aquí en este mismo mundo. Después de que te mueras 7 veces, mira, recuerda, no lo vas a ver. Después de que te mueres 7 veces, la tendencia del mundo se afecta hasta que regresas al nexo o te teletransportas a otra archipiedra. Entonces regresamos al nexo y aquí vamos a confirmar que efectivamente ya la tendencia del mundo 5 está en negro puro. Y otra vez, confirmas que está en negro puro porque tiene esos brillitos rojos saliendo del mundo. Entonces sí, ya está en negro puro. Nos vamos a ir a la Ciénaga de la Desgracia, que es el mundo 5-2, donde vencimos a la sanguijuela. Nos vamos a ir por el atajo y vamos a tomar ese atajo hasta la mitad del lugar donde está una estructura que separa las dos partes del pantano. Si no abriste este atajo, no hay ningún problema.
Podrías entrar por el otro lado del pantano, donde pasamos por la primer puerta de neblina y casi luego luego está el fantasma negro que vamos a matar aquí. Entonces no te preocupes, lo que sí es muy muy importante es que te equipes ya el anillo empapado. Recuerda que este anillo te va a servir para poder caminar en el pantano de forma normal. O sea, si lo traes equipado vas a poder caminar, rodar, hacer lo que haces en el piso normalmente, pero dentro del pantano. Entonces sí lo necesitamos traer equipado. Ese anillo es nuevo, de hecho, en el Demon Souls original no existía, pero qué bueno que lo agregaron porque sí sirve bastante aquí. El punto es que te vas a ir por este atajo, o te digo, puedes llegar por el otro lado si no activaste este atajo, y vas a llegar hasta el punto donde está esta estructura de madera que divide al pantano, que divide las dos partes del pantano, que lo divide en dos secciones. O sea, sigue así como vas, ve eliminando a todos los enemigos nada más para que no te molesten. Recuerda que sí te van a perseguir, entonces quítalos de ahí porque la caída aquí también no los va a matar, igual que a ti no te va a matar a ellos tampoco, entonces no los quieres ahí persiguiéndote. Sigue avanzando hasta que encuentres esta estructura de madera. Esta es la que divide al pantano en las dos secciones. Síguela así como va, todo derechito, hasta que veas a un fantasma rojo. Recuerda, el fantasma rojo no va a estar aquí si el mundo no es negro puro. Entonces para eso nos morimos 7 veces antes de venir aquí. Si te acercas con cuidado y desde este punto, llegando desde el atajo, le puedes dar un ataque. Pero mira, ya tiene algo bien especial. Aunque te alejes mucho, de inmediato empiece la batalla a activar esto. Y te digo, me lo hice así para que, mira, nada más lo hice para que vieras. El punto es que cuando activa eso va a negar la activación de todas las magias. O sea, va a hacer que ya no se puedan utilizar magias. Entonces ten cuidado, no vas a poder utilizar magias contra ella, hagas lo que hagas, no hay forma de que utilices magia contra ella. Entonces ni lo intentes. El punto es que igual que los otros dos que hemos matado la vas a derrotar. Es lo mismo, o sea, este es muy similar al NPC del mundo 4, de hecho ya es más fácil. Su espada si te golpea sí te va a pegar feo y fuerte, pero aún así no es un golpe que te vaya a matar de uno solo tajo. Entonces no te preocupes, pero lo mismo. Ten en cuenta que tú tienes que dar el golpe final, no la dejes morir por la hemorragia, no le apliques veneno tampoco, no la dejes morir por el veneno, mátala por tus golpes. Si se le aplica la hemorragia, mátala antes de que la hemorragia la mate como tal. Por eso te digo que a veces es como que medio complicado entender si tú diste o no el golpe final y por eso tenemos un archivo de guardado que no has tocado, por favor no lo toques. Ahora vamos a regresar a donde estaba la segunda puerta de neblina. ¿Te acuerdas que después de esa puerta de neblina está luego luego una NPC que te vende cosas? No vas a entrar ahí, sino ubica ese lugar y vas a llegarle por el lado. Mira, el punto de no llegar así de frente por el camino principal es que ya están estos enemigos. O sea, los enemigos gigantes siempre habían estado ahí, más uno verde, ¿te acuerdas que había ahí? Pero ahora aparte hay un fantasma rojo de esos, un fantasma negro de ese tipo de enemigos de los gigantes. Y eso sí es bien peligroso. Eso está ahí porque el mundo está en negro puro. Entonces te sugeriría yo, te quitaras el anillo de la pera y te equiparas el anillo del ladrón para que puedas pasar por ellos sin que te detecten. De todos modos, si pasas tranquilo y sigilosamente por aquí, aún sin el anillo del dragón, solo uno de ellos te va a detectar, pero ten cuidado. Vamos, aquí es a la derecha es donde estaba la puerta de neblina, ¿te acuerdas? Pero vamos a seguir hacia el fondo, sobre el atajo ese que nos regresaba, donde estaba una como piñata de babosas, pero no vamos a ir ahí. El punto de venir hasta acá atrás, quita estos mosquitos si quieres, bueno, los voy a quitar más para efectos de que no me molesten. El punto es llegar aquí porque aquí está el demonio incoloro. Este es el segundo que vimos. Te digo, no matamos al del mundo 4 porque era una caminata larga y no te quise marear con eso. Pero este es el segundo para efectos de estos videos. Entonces ya llevamos con esto 4 almas demoníacas incoloras. Una que obtuvimos en la Torre de Latria, 2 que le cambiamos al cuervo y una que acabamos de obtener aquí. Con una más es más que suficiente. Regresa por donde venías y te vas a ir como si regresaras hacia el atajo, por donde te caíste, por donde caímos aquí. ¿Te acuerdas que aquí hay 3 piedras de ojos efímeros? Las vamos a recolectar, pero vamos a regresar al mundo a tendencia blanca. Tomé una aquí nada más por payaso. Sí, deja que te maten, o sea, no hay problema si te mueres ahorita, ya no vas a afectar la tendencia del mundo porque estás aparte en forma de espectro, pero sí queremos que regrese a blanco. Vamos a derrotar a esos 4 gigantes y vamos a obtener esas piedras de ojos efímeros. Recuerda, ya hay 3, ahorita te digo, agarré 4 nada más así porque iba pasando y se me hizo fácil. Pero el punto es que regreses, te dejes matar ahí, te va a regresar a la archipiedra de la sanguijuela, regresas al nexo, el mundo se va a volver a mover otra vez hacia blanco porque recuerda que ya matamos a un fantasma negro. Mira, ya se ve que está más brillosa la tenencia de nuestro personaje porque ya matamos a 3 fantasmas negros y también matamos a un demonio en color. Entonces por eso el mundo se volvió otra vez hacia blanco. Entonces ahorita que ya está en blanco las cosas son más fáciles. Vamos a regresar otra vez a ese punto, vas a regresar por todo el atajo, lo vas a recorrer, te vas a tirar en la estructura esa que está en medio de madera y vas a ir contra los gigantes de aquí.
Usa tu lluvia de fuego uno por uno. Como traes el anillo empapado, ya te puedes mover más fácilmente. Entonces ahorita ya es muy fácil tener esas piedras de ojos efímeros y nos van a servir. Entonces velos matando poco a poco, uno por uno. Usa la lluvia de fuego. No vayas a matar a los cuatro al mismo tiempo. No los actives a los cuatro porque sí va a ser muy complicado. Entonces mata a los cuatro enemigos que tenemos aquí y agarra las piedras. Te digo, yo ya había agarrado una antes de que me mataran, pero aquí hay tres. ¿Te acuerdas que al final del video anterior teníamos 32 piedras de ojos efímeros? Para todo lo que necesitamos, en realidad solo vamos a ocupar 33. Entonces, ahorita ya con estas tres, digamos que en teoría ya sumamos 35 en total. Ya gastaste varias, ¿eh? No tienes que tener 35 en este momento. Pero más vamos a usar 33. Te van a sobrar dos al final. Si no quieres recolectar estas tres que están aquí, acuérdate que Paches te vende tres. La señora que está aquí en el pantano, después de la segunda puerta de neblina, te vende una más. Esa sí ya va a estar más cara porque ya subimos más de nivel. Pero ahí tienes la opción de cuatro piedras efímeras más para que no estés farmeando. Bueno, también si quieres farmear, adelante, puedes farmear piedras de ojos efímeros, pero pues no es tan necesario, ¿no? Si tenemos lo suficiente ya. Entonces, ya terminamos con lo que tenemos también para el mundo 5 y ahora vamos al mundo 1. En el mundo 1 todavía hay un jefe que tenemos que derrotar, pero y todavía hay cosas que tenemos que hacer en tendencia blanco puro, pero no te preocupes porque vamos a afectar el mundo de la misma forma que con todos los demás. Cuando mates al fantasma negro y al demonio incoloro de aquí, vas a poder resetear el mundo al blanco que tenemos ahorita y más el jefe que tenemos pendiente lo va a volver a llevar a blanco puro. Entonces no te preocupes, vamos a hacer de una vez los eventos de negro puro. La forma más fácil que encontré de morirme fue en el 1-4 porque tienes a estos soldados de ojos rojos. Nada más llega ahí donde está ellos, regrésate un poquito más hacia atrás, uno o dos de escaleras hacia arriba, para que te maten un poquito más hacia atrás y cuando regreses hacia ellos para volverte a morir, sea más fácil recuperar tus almas, si es que quisieras recuperarlas. El punto es que te vas a morir otra vez igual que lo hemos estado haciendo hasta ahorita, 7 veces en el mundo 1. Y otra vez, no importa si no es aquí, si te quieres morir en algún otro lado del mundo 1, pero recuerda que tiene que ser en forma de humano. Vas a usar una piedra de ojos efímeros, vas a recuperar tus almas, vas a dejar que te maten y así lo vas a hacer 7 veces. Otra vez, no te voy a mostrar las 7 para no aburrirte porque pues es un proceso medio largo y más este que es un poquito más largo el camino entre morirte y volverlo a hacer. Pero el punto es que te mueras 7 veces, recuerda solo 7. No desperdicies tus piedras de esos efímeros, las tenemos contadas, no tiene caso que te detengas a farmear nada más por hacer esto. Entonces, solo 7 veces, ¿eh? No más. No, bueno, no es necesario que lo hagas más veces, que te mueras más de 7 veces en forma de humano. Cuando ya termines de hacer eso, otra vez regresamos al nexo para que se resetee la. Bueno. No se resete, para que se afecte la tendencia del mundo. Igual, mira, vamos a hacer el mismo proceso. Aquí dices, no, pues no se ha cambiado. No se ha cambiado porque pues no hemos regresado ni transportado ninguna archipiedra. Entonces regresamos al nexo y ya va a estar la tendencia en negro puro. Ahora, el evento del negro puro en el mundo 1 está en el primer nivel, en el 1-1. Y está muy muy cerca del 1-1 y la desventaja, por así decirlo, que tenemos es que el demonio incoloro está hasta después del 1-3, después de la archipiedra del soldado torre. Entonces no te preocupes, no es un camino tampoco tan largo, pero sí lo vamos a tener que recorrer. Y eso es por eso no lo quise hacer en el mundo 4, porque igual era lo mismo, o sea, del 4 hasta el 4-2 y después hasta donde farmeaste la piedra de cuchilla pura. Y en cambio aquí es un camino un poquito más. No más corto tal vez, pero sí un poquito más lineal y un poquito más fácil, porque no tienes tantos peligros como en el mundo 4. Entonces por eso este sí lo quise recorrer así y no en el 4. Si hiciste el 4 también no hay ningún problema. El punto es que te acuerdas de este lugar. En esta reja no podías entrar y te dije que tenía que ver con tendencias. Esta reja solo se abre si el mundo está en blanco puro o en negro puro. Ahorita está en blanco puro. Ten cuidado, te van a salir estos fantasmas. Son igual de débiles que sus versiones base, pero aún así en manada sí son más peligrosos. Entonces ten mucho cuidado. Cuando los mates, creo que sí es garantizado que siempre te van a dar una hierbita de esas básicas, pero bueno, el punto es que sí sueltan, casi siempre sueltan algo. Aquí hay 5, otra vez ten cuidado, me aventé a los Rambo, pero pudieses activar primero 3 y luego 2. El punto es que los mates, y ahora sí, más adelante, si el mundo está en negro puro, o sea, si ya entraste aquí es porque o está en blanco puro o está en negro puro, pero si está en negro puro va a aparecer nuestro siguiente fantasma negro. Este NPC es bastante sencillo, de hecho es el más sencillo de los 5.
Es no, casi, bueno, al menos en mi caso nunca vi que se recuperara la vida, pero creo que no lo hace. El único ataque que sí te tienes que como que cuidar es cuando utiliza la hacha con las dos manos, porque eso sí te puede romper la defensa y bajarte toda tu estamina. Pero fuera de eso es un NPC bastante sencillo. Tu escudo, el escudo que traemos va a absorber el 100% de los daños que pretenda hacer. Entonces no es tan complicado, pero lo mismo. Trata de que tú seas el que dé el golpe final, no la dejes morir por hemorragia, o sea, no te quites de ahí y empieces a dejar que la hemorragia haga su trabajo. Tienes que tú matar a los fantasmas negros, recuerda eso, sí es muy, muy importante, no dejes que se muera por hemorragia. Entonces matamos a este NPC, a nuestro cuarto fantasma negro, y ahora sí ya con esto ya casi está nuestro personaje en tendencia blanco, pero ya nada nos falta uno más. Pero te decía, ahora hay que ir por el demonio incoloro. En esta parte vas a ver que vamos a bajar aquí. Hay un anillo. Este anillo ya lo teníamos, ya lo habíamos recolectado. Este es un duplicado. Si te lo quieres llevar adelante, o sea, no te estoy mostrando por si por alguna razón todavía no tuvieras el anillo de resistencia al veneno. Bueno, es aquí es otro de los lugares. Hay más cosas que puedes recolectar aquí abajo, pero es bien peligroso. Tienes que ir bajando por estas vigas de madera e ir cayendo una por una hasta abajo. La escalera ahorita no te va a servir porque la escalera más te baja como que un piso, pero hasta abajo, para llegar hasta el último nivel, tienes que bajar por estas vigas y aquí empieza el recorrido. Mira, te tendrías que tirar de aquí hacia la viga de abajo, recorrer el punto hasta el siguiente objeto, recolectarlo y seguir bajando viga tras viga tras viga. Hasta el fondo del lugar creo que hay una armadura que es la armadura de Bior, pero bueno, no, eso no nos sirve para efectos de trofeo, no lo voy a hacer. Lo que vas a hacer ahora es regresar hasta la archipiedra del soldado Torre. Y lo vas a hacer caminando. No toques las archipiedras, no te teletransportes al nexo. Ya matamos a un fantasma negro. Entonces ahorita si te teletransportas al nexo o de una archipiedra a otra, vas a afectar la tendencia del mundo y queremos que siga en negro puro. Entonces no toques las archipiedras, vas a recorrer todo el puente, o sea, desde la piedra de la falange, que fue el primer jefe del juego, y vas a recorrer todo el puente, ten cuidado porque recuerda que el dragón sigue ahí, y vas a recorrerlo todo hasta aquí, que es el escenario del soldado Torre, y vas a seguir adelante. Por esto digo que sí, es una caminata larga, pero es mejor hacerlo aquí que en el mundo 4. Por eso no recogí la alma incolora del mundo 4, porque todos modos teníamos que hacer esta caminata larga en el 1. Si recogiste la del 4 también está bien, no hay ningún problema. Y el demonio incoloro aparece aquí. Por eso te decía, es más fácil recorrer el mundo desde aquí hasta... perdón, desde el mundo 1-1 hasta aquí que desde aquí hasta... Porque si te hubieras ido desde la piedra del penetrador hasta el mundo 1-1 es un poquito más complicado que desde aquí. O sea, desde el mundo 1-1 matamos al fantasma negro y recorremos hasta este punto. Matamos al demonio, te digo, esos no son hostiles, no te preocupes, nunca te van a atacar. Y recolectamos nuestra quinta alma demoníaca incolora. Ya no necesitamos más. Todavía hay otra en el mundo 2. Ahorita te voy a mostrar dónde está, porque esa es casi lo mismo. O sea, está muy cerca del principio del nivel, pero solo necesitamos 5. Te digo, no recolectamos la del mundo 4 y tampoco voy a recolectar la del mundo 2, que ahorita es a donde vamos a ir. Pero si lo quisieras hacer, adelante. Si tú quieres tener las 7 almas incoloras, adelante. Son las almas más raras del juego. No hay ningún problema, ya te dije cómo obtenerlas. Mira, y te digo, ya regresamos la tendencia hacia blanco del mundo 1. Entonces, por eso lo hicimos así. Ya cuando rebotemos al siguiente jefe, ya va a estar en blanco puro. Entonces, por eso lo hicimos de esa forma. El personaje ya está casi en blanco puro. Ya está, mira, ya está muy brilloso su tendencia. Entonces ya casi lo logramos. Nada nos falta el mundo 2. ¿Te acuerdas que en el video anterior, después de que matamos a un jefe, te dije, mátate desde el mundo 2? Entonces ya llevas una vez. Entonces la forma más fácil que encontré de matarme aquí fue en el mundo 2-1, que es en los campos de forja, que es donde inmediato donde empieza el nivel. Y aquí ya ves que hay un vacío en el que te puedes tirar un risco. Entonces te recomendaría que fuera desde aquí, pero otra vez, si tú te quieres matar en cualquier otro lugar del mundo 2, también no pasa nada. Solo que recuerda, si estuviste siguiendo estos videos así en secuencia, ya nos morimos una vez aquí en forma de humano. Entonces nosotros necesitamos 6 más. Te puedes morir más de 6 veces, te puedes morir más de 8 veces, de 15 veces, pero ya no nos va a servir de nada. O sea, el mundo se vuelve desde blanco puro hasta negro puro con 7 veces que te mueras ahí, no necesitas más. Ya nos habíamos muerto una vez en el video anterior aquí, entonces necesitamos 6 más. Con que te mueras 6 veces más aquí ya es suficiente para llevar al mundo a negro puro. Entonces hacemos exactamente lo mismo, utilizamos una piedra de ojos efímeros, recuperamos nuestras almas y nos tiramos a nuestra muerte, así 6 veces.
Si no hiciste lo del video anterior, entonces van a ser 7, pero no necesitas más de 7. Entonces ya después de que terminamos con las 6, nos regresamos al nexo para afectar la tendencia del mundo. Mira, te digo, ahorita no, la vas a ver, digamos, normal, porque, bueno, en blanco, porque no hemos regresado ni teletransportados, pero ya después de que nos morimos esas 6 veces y regresamos al nexo, la tendencia del mundo va a cambiar. Entonces ahorita ya debe de estar en negro puro. Acuérdate, confirmas que está en negro puro porque está parpadeando esos rayitos rojos de la piedra negra, bueno, del ojito negro. Entonces, ya nada más necesitamos vencer a un fantasma negro más. Y mira lo que te decía, al final del día nos sobraron dos piedras de ojos efímeros. Para todo lo que necesitábamos hacer, utilizamos 33. Ya no vamos a volver a hacerlo, ya no es necesario seguir matándonos, ya hicimos todo lo que teníamos, solo nos falta terminar con el fantasma negro del mundo 2. Entonces, mira, esto no lo hagas, mira, a partir de aquí, mira, en el mundo 1, en el mundo 2-1, en el primer nivel en el campo de forja, ¿te acuerdas que hay un elevador que te bajaba o te subía a esta torre? Allí hasta abajo, hasta el fondo del elevador es donde está el demonio incoloro. No voy a agarrar tampoco esta alma, porque si ahorita tú lo matas aquí, te tienes que ir caminando desde aquí hasta donde está el fantasma rojo, porque si te teletransportas, la tendencia del mundo va a cambiar y ya no va a ser negra pura. Entonces ya no vas a poder ver al fantasma negro. Entonces ten cuidado, si lo matas desde a este demonio aquí, no te teletransportes, no te salgas, no uses ningún fragmento de archipiedra. Estoy usándolo porque no lo maté, ojo, pero si tú lo matas, no uses fragmentos de archipiedra, no te teletransportes al nexo, no te teletransportes a otra piedra porque vas a afectar la tendencia del mundo. Ahora sí, a partir de aquí sí empiezas a hacer. Te vas a ir a 2-2, que es el lugar más cercano para llegar al siguiente fantasma negro. Y está muy cerca de la caída que haces para llegar a donde estaba la batalla contra el demonio ígneo. Entonces vas a seguir este camino que va hacia la derecha por todo este túnel, así como te va llevando la lagartija. Obviamente no hay ningún problema si no la matas. Entonces vas a seguir este túnel así como va. ¿Te acuerdas? Este túnel ya lo conocemos. Llega hasta el final del túnel y te vas a empezar a tirar por cada una de estas placas de madera hasta llegar a una saliente especial. A esta saliente no habíamos entrado cuando estuvimos por primera ocasión aquí, porque no había nada más que unas lagartijas. Ahorita ahí es donde va a aparecer el siguiente fantasma negro. Y por eso no quise recolectar el alma incolora en este mundo, porque tendrías que recorrer todo el nivel desde el elevador del 1-1 hasta acá para luchar contra el fantasma negro. Si te mueres no hay ningún problema, porque si él te mata vas a regresar a la última archipiedra que tocaste y eso no va a afectar la tendencia del mundo, porque en realidad no hiciste nada que afectara la tendencia como tal. Como no has eliminado al demonio ni lo has matado a él, no ha pasado nada. Incluso si hubieses matado al demonio incoloro, te iba a regresar hasta la archipiélago de 1-1, pero tendrías que volver a recorrer todo el punto aquí hasta llegar con él a matarlo. Este fantasma es el último, ya es nuestro último fantasma negro. Es muy fuerte con las magias. O sea, él también usa magias y las únicas que usa son las de fuego. Él es un pirómano, utiliza todas las magias que hay en el juego de fuego. Entonces, tratar de matarlo con magias iba a ser un camino muy, muy largo. Digo, mira el poco daño que le estamos haciendo con la lluvia de fuego. Igual si le avientas magias, él te las va a intentar rechazar, o bueno, las va a esquivar, porque también es muy ágil. Entonces no tiene caso, es mejor enfrentarte a él cuerpo a cuerpo. Ten cuidado porque lanza hechizos que muy cerca te van a matar. Tiene un hechizo en específico que cuando lo hace y está muy cerca de ti, con eso te va a matar. O sea, es lo único que necesita. De inmediato empieza la batalla. Va a ser un hechizo que lo protege de magia. Entonces, esa es tu oportunidad perfecta para llegar a su espalda y darle un ataque por detrás o un ataque de crítico. Entonces, puedes hacerlo así, pero ten cuidado, porque cuando estás muy, muy cerca, suele utilizar una magia que explota hacia ti. Es como que un puño de fuego que te da hacia el frente. Tiene un alcance muy reducido, pero por eso necesita que tú estés cerca de él para hacerlo. Entonces, ten mucho cuidado cuando estás cerca de él también. Este es el, yo creo que más difícil de los 5 que vamos a, o ya derrotamos, porque sí es bastante complejo cómo utiliza sus magias. Ten cuidado con cómo te acercas a él. Pero bueno, el punto es que al matarlo, con eso logras que tu personaje esté en tendencia blanca pura y con eso lo confirmamos. Te va a soltar un arma que es bastante interesante. El talismán de las bestias te permite utilizar hechizos y milagros con esa misma arma. Entonces, si tu personaje también está construido para usar milagros y magias, te va a servir muchísimo el talismán de las bestias, porque puedes utilizar tanto magias como milagros. O sea, no necesitarías tener un catalizador y un talismán. Con este puedes utilizar las dos. Entonces, bastante interesante esta arma.
No lo vamos a usar aquí, obviamente. Pero bueno, mira, el punto es que ya nuestro personaje es blanco puro. Y confirmas que es blanco puro porque están parpadeando o titilando esos puntitos amarillos. Es lo mismo que en la tendencia de los mundos, pero ahora lo hicimos para nuestro personaje. Nuestro personaje ahora oficialmente ya está en blanco puro y lo hicimos por derrotar a los cinco espectros negros, a cada uno de los subjefes de los cinco mundos. Eso era lo que teníamos que hacer. Por eso llegamos hasta este punto. Y todo este video fue para eso. Para tener cinco almas incoloras y cinco demonios o espectros negros derrotados. Eso hizo que nuestro personaje se fuera a tendencia blanco puro. Bueno, las almas incoloras no te afectan en tu tendencia de personaje. Lo que sí afectó en tu tendencia de personaje fueron los cinco espectros negros. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, si tu personaje es blanco puro y solo si es blanco puro, vas a regresar con el monumental y le vas a hablar. Insisto, solo si tu personaje es blanco puro, el monumental te va a dar un anillo. El anillo del aliado solo lo puedes obtener cuando tu personaje es tendencia blanco puro y solo de esa forma. El monumental te lo da solo cuando tu personaje es blanco puro. Si hablas con él, no te va a aparecer este texto, o sea, no te va a hacer esta interacción y no te va a dar el anillo. Solo te lo da cuando tu personaje es blanco puro. Solo así obtienes el anillo del aliado. Por eso hicimos todo esto. El derrotar a los cinco espectros negros fue para poder obtener el anillo del aliado. Entonces, solo así lo vas a poder obtener. También lo pudieses obtener en línea matando a espectros negros a personas en línea, digamos, cuando las personas te invaden, si matas a esas personas en fantasmas negros, también te va a contribuir hacia negro, hacia blanco puro, pero es más complicado. Entonces, por eso lo hicimos así desde el principio. Entonces, regresa hasta abajo, ahora sí, en este punto, ahora sí, toma el archivo de guardado que tienes en tu nube y ahora sí reemplázalo. Ahora sí, esto es lo que queríamos lograr. Cuando ya tienes el anillo del aliado y las cinco almas incoloras, entonces sí respalda tu archivo de guardado. ¿Te acuerdas que desde el principio de este video te dije que no tocaras el archivo de guardado? En este punto, cuando ya tienes eso logrado, entonces vas a respaldar ese archivo otra vez. Borra el que tienes en la nube, cárgalo por este que tienes ahorita, en el que ya tienes el anillo del aliado y las cinco almas incoloras, y vamos a partir desde ahí. El punto ahorita, o lo que vamos a hacer, es que vas a comprar o vas a intercambiar más bien todas las almas de los jefes que traemos, más tres almas demoníacas incoloras, por todos los milagros que hay en el juego. Vas a obtener el trofeo del santo, que es por tener todos los milagros del juego, y vas a volver a tomar el archivo que acabas de subir. Entonces te sales, respaldas tu archivo, regresas, compras todos los milagros, o bueno, intercambias todos los milagros, te van a dar el trofeo del santo, que es por tener todos los milagros del juego, y vas a volverte a salir del juego y a tomar el archivo de guardado que está en la nube. Ese archivo de guardado de la nube es el que está antes de intercambiar todos los milagros. Entonces, no vamos a necesitar los milagros, o yo no me voy a llevar los milagros. El punto es tener el trofeo del santo. Entonces, regresa otra vez, salte del juego, toma el archivo que tienes en la nube hasta antes de comprar todos los milagros, y ahora vas a tener otra vez todas tus almas, tus cinco almas demoníacas incoloras, más todas las almas de los jefes, y vamos a ir con Freyk y Yuria, y vamos a intercambiar algunas magias. Le vas a intercambiar a Freyk todas las magias que ya tenemos, excepto la bola de fuego. Ahora, aquí es una decisión que vas a tomar tú y es muy personal. Yo me voy a llevar la tormenta de fuego. Aquí es donde te digo que hay tres. La alma del dragón dios, del dios dragón, perdón, se utiliza para tres cosas: para un milagro, para una magia y para una magia negra. Yuria vende las magias negras o te da las magias negras. Entonces necesitaríamos, en teoría, tres almas del dios dragón, pero como ya tenemos los milagros, todos los milagros y el trofeo por hacer eso, solo necesitamos dos. Y te digo, en este momento es tu decisión. Si te quieres llevar la bola de fuego, adelante. Pero yo te recomendaría llevarte la tormenta de fuego. Este es el hechizo más poderoso del juego. Consume 100 de poder mágico y utiliza tres espacios de aprendizaje para poderse equipar, pero deshace a los enemigos de una forma increíble. Entonces, yo personalmente voy a llevar la tormenta de fuego, pero si no te gusta, te puedes llevar la bola de fuego. De todos modos, en nuestra siguiente pasada tenemos que ir con el dios dragón para poder obtener o la bola o la tormenta de fuego más estos jefes, porque ahorita ya nada más nos faltan esas magias que le dejamos ahí a Yuria, más el alma del dios dragón para la otra que le dejamos a Freyk. Y entonces eso es lo que teníamos que hacer. Esto ya es opcional. Por el personaje que nosotros traemos, podemos ir con el herrero de los campos de forja y subir la espada Kriss a más 5. Esto es bastante bueno para el personaje que tenemos porque ya traemos 5 almas demoníacas incoloras. Las armas especiales,
Son especiales algunas de ellas, y las que creas con almas de jefes solo se pueden potenciar con almas demoníacas incoloras. Por eso son tan raras estas almas, porque te potencian las armas especiales. Entonces yo voy a subir la espada Kriss a más 5. Si tú no lo quieres hacer así, no hay ningún problema. Aparte, la espada Kriss, cuando ya está en más 5, lo que hace es potenciar mucho tus magias, pero bajar mucho tu defensa mágica. Entonces, cuando pelees con enemigos que utilicen magia, sí vas a tener cuidado, porque si te equipas el anillo de la agudeza mágica más la espada Kriss, tus hechizos van a ser poderosísimos, pero vas a tener muy muy poca defensa contra las magias. Entonces, esa es la desventaja, digámoslo así, pero para efectos de nuestro personaje, voy a potenciar la espada Kriss a más 5 con las almas incoloras. Y bueno, el siguiente video ya va a ser el final de nuestra primera pasada. Vamos a regresar allá al Palacio de Boletaria a terminar con el mundo 1. Y eso es todo por este video. Espero te haya servido. Ten cuidado con este video porque sí es muy importante. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente sección.